Les saludamos desde el vuelo del Fénix, y les invitamos a explorar el vídeo. La gran verdad de nuestro futuro: el entrenamiento de obediencia para preescolares y adultos ya es global, y cuenta con miles de millones de financiación para el control total. Aldous Huxley, un escritor y filósofo inglés, ha escrito cerca de 50 libros, el más célebre fue Un mundo feliz, una novela de ciencia ficción distópica publicada en 1932. El mundo en la novela es un mundo futurista basado en la ciencia y la tecnología. Las emociones y el sentido de individualidad serán eliminados, desde la infancia, mediante la utilización del acondicionamiento. Es una obra de ficción, pero los conceptos sobre los cuales se basa, incluido el poder de condicionar a los humanos para que acepten un estado de vida anormal, no lo son. Si quieres controlar una población durante un período de tiempo, debe tener un cierto consentimiento, dijo. Sus palabras suenan inquietantemente ciertas en la actualidad. Frederick Douglass dijo una vez: cuando un esclavo se convierte en un esclavo feliz, efectivamente ha renunciado a todo lo que lo hace humano. ¿Cómo llega un ser humano al punto de amar su servidumbre o de consentir en vivir, e incluso disfrutar, de un estado de cosas que no debería? A menudo es a través de técnicas específicas. Algunas de las técnicas más profundas y peligrosas combinan métodos de terror con métodos de aceptación, dijo Huxley. Aportando elementos de persuasión, es posible que una oligarquía controladora haga que a la gente ame su servidumbre. La sugestión y la hipnosis son dos ejemplos. Se trata de un sofisticado y potente entrenamiento, ya que no es educación, de obediencia total al que aspiran los globalistas. Es una intervención para reformar la sociedad, conformar los valores y las creencias, eliminar la individualidad en favor de un pensamiento único, extraer datos, y vigilar a la humanidad construyendo un sistema de puntuación social para controlar todas las facetas de la vida de una persona. Para hacer realidad su agenda se requieren dos cosas. Nuestro acuerdo. Una identificación digital que les dé acceso y control total. Así que la respuesta es bastante simple. Es importante que todo el mundo comparta esta información y haga que otros sean conscientes de esta agenda, porque es global, está en más de 110 países, y la han disfrazado bastante bien. Esto debe fracasar, ya que el futuro de todos depende de ello. Están tratando de establecer un gobierno sobre nuestra conciencia, no se lo permitas. Se trata de una agenda psicológica para secuestrar la conciencia de todo el mundo mientras se explica magistralmente lo contrario de sus intenciones, engañando por igual a millones de educadores y padres. Frederick Douglass dijo una vez: cuando un esclavo se convierte en un esclavo feliz, efectivamente ha renunciado a todo lo que lo hace humano. ¿Cómo llega un ser humano al punto de amar su servidumbre o de consentir en vivir, e incluso disfrutar, de un estado de cosas que no debería? A menudo es a través de técnicas específicas. Algunas de las técnicas más profundas y peligrosas combinan métodos de terror con métodos de aceptación, dijo Huxley. Aportando elementos de persuasión, es posible que una oligarquía controladora haga que a la gente ame su servidumbre. La sugestión y la hipnosis son dos ejemplos. Según Huxley, alrededor del 20% de las personas son fácilmente hipnotizables, mientras que el 20% son muy difíciles o imposibles de hipnotizar. El 60% restante, la mayoría, puede ser hipnotizado gradualmente si uno se esfuerza lo suficiente. Cifras similares se aplican al poder del placebo, o de la sugestión, dijo Huxley, refiriéndose a un estudio sobre la administración de morfina o placebo después de una cirugía. Los sujetos experimentaron niveles de dolor similares y pudieron recibir inyecciones para aliviar el dolor cuando las solicitaban. La mitad de las inyecciones eran de morfina y la otra mitad de agua destilada, el placebo. Mientras que el 20% de los sujetos obtuvo tanto alivio del dolor con el placebo como con la morfina, el 20% no obtuvo ningún alivio con el placebo y el 60% obtuvo un alivio parcial u ocasional con el placebo. Estos estudios son importantes porque no es difícil determinar qué segmento de la población es extremadamente vulnerable a la sugestión y cuál se encuentra en el espacio intermedio. Como señaló Huxley, tales diferencias permiten la existencia de una sociedad organizada, ya que si todos fueran inadmisibles, no habría orden en la sociedad. En el otro extremo del espectro, si todo el mundo fuera altamente sugestionable, la dictadura sería inevitable.
Tener a la mayoría de las personas en la categoría de moderadamente influenciable es un término medio justo, que permite la formación y preservación de la sociedad organizada. Al mismo tiempo, el hecho de que haya un 20% de personas extremadamente vulnerables a la sugestión tiene una enorme importancia política. Quien consigue el 20% puede derrocar fácilmente cualquier gobierno o país, dijo Huxley, utilizando el ejemplo de Hitler para mostrar lo que se puede hacer utilizando el poder de la sugestión. Hitler comprendió las debilidades humanas y las explotó. Por ejemplo, sabiendo que el acondicionamiento es más fácil cuando la gente está cansada, Hitler celebró todos sus discursos solo por la noche para que la gente estuviera cansada y, por tanto, fuera menos capaz de resistirse a la persuasión. El mundo de ciencia ficción de Huxley en el que la gente aprende a amar su servidumbre parece aterrador para la mayoría de los humanos de libre pensamiento. Pero se trata de algo que se discute abiertamente. Las principales figuras políticas y los líderes de las grandes tecnologías están utilizando el refrán común de que la enfermedad mundial ha brindado una oportunidad para reiniciar y reconstruir mejor. Reconstruir mejor es una especie de eslogan para el gran reinicio, y aunque se presenta como una nueva iniciativa, es simplemente un cambio de nombre para la tecnocracia y el viejo nuevo orden mundial. Una élite oligárquica está detrás de este plan tecnocrático para gobernar la sociedad a través de la tecnología, programada por científicos y técnicos y automatizada mediante el uso de la inteligencia artificial, en lugar de hacerlo a través de políticos y gobernantes elegidos democráticamente. La enfermedad mundial actual se ha utilizado, aparentemente como justificación del movimiento, pero la agenda no tiene nada que ver con la salud y sí con un plan a largo plazo, para vigilar y controlar el mundo mediante la vigilancia técnica. Parte del dictado de la nueva normalidad es que no tendrás nada y serás feliz. Este extracto fue escrito por Ida Auken, colaboradora de la agenda del Foro Económico Mundial. Bienvenidos al año 2030. Bienvenido a mi ciudad, o debería decir nuestra ciudad. No tengo nada. No tengo coche. No tengo casa. No tengo electrodomésticos ni ropa. Esto les puede parecer extraño, pero es totalmente lógico para nosotros en esta ciudad. Todo lo que antes considerabas un producto ahora se ha convertido en un servicio. No tener ninguna privacidad. No se puede ir a ningún sitio sin estar fichado. Sabemos que en algún lugar, todo lo que hacemos, pensamos y soñamos queda registrado. Solo espero que nadie lo use en mi contra. En general, es una buena vida. La implicación muy clara, es que los recursos del mundo serán propiedad y controlados por la élite tecnocrática y, tendrás que pagar el uso temporal de absolutamente todo. Nada te pertenecerá realmente. Todos los artículos y recursos deben ser utilizados por el colectivo, mientras que la propiedad real se limita a una capa superior de la clase social. Mediante el poder del acondicionamiento, los humanos podrían no solo aceptar esta nueva forma de sociedad, sino amarla. El propósito mismo de reconstruir mejor es eliminar lo que alguna vez fue normal y sustituirlo por algo diferente. Según el FEM, se trata de reinventar el capitalismo. Una verdadera recuperación no consistirá en volver a poner las cosas en su sitio. Tenemos que reconstruir mejor, reiniciar, si queremos abordar las profundas vulnerabilidades sistémicas que la enfermedad mundial ha puesto de manifiesto. Si no aprovechamos esta oportunidad para reconstruir mejor, para reajustar y reinventar en lugar de volver a la normalidad, los riesgos y vulnerabilidades sistémicas seguirán acumulándose, haciendo que los choques futuros sean más probables y peligrosos. A pesar de la tragedia, debemos aprovechar este momento y asegurarnos de que se convierta en el catalizador de una transformación profundamente positiva de la economía mundial, que nos acerque a un mundo en el que todos puedan vivir bien, dentro de los límites del planeta. Si crees que esto no es posible, considere que el acondicionamiento ya ha comenzado. Utilizando el miedo como fuerza motriz, la sociedad no solo se ha adaptado sino que ha abrazado el confinamiento, el enmascaramiento universal y la vacunación masiva con inyecciones experimentales, todo ello sin datos sólidos que respalden la eficacia y la necesidad de estas drásticas medidas. Con la implantación de los pasaportes, las personas no inmunizadas se ven cada vez más excluidas de la sociedad, se enfrentan a una pérdida de privilegios y son moralmente humilladas y etiquetadas de egoístas. A medida que las libertades civiles, la privacidad y la libertad se van erosionando poco a poco, todo por un algo con una alta tasa de supervivencia documentada, muchos están a favor de restricciones aún más cuestionables.
Sin embargo, también hay quienes se rebelan cada vez más. Tal vez esta sea la clave para detener el acondicionamiento impuesto al público, es decir, denunciar lo que uno crea que no es justo. La alternativa es mucho más oscura, y se puede vislumbrar ese futuro autoritario en George Orwell, que dijo: en nuestro mundo no habrá más emociones que el miedo, la rabia, el triunfo y el autodesprecio. El instinto sexual será erradicado. Aboliremos el orgasmo. No habrá más lealtad que la lealtad al partido, pero siempre existirá la embriaguez del poder. Siempre, en todo momento, habrá la euforía de la victoria, la sensación de pisotear a un enemigo impotente. La moraleja que hay que extraer de esta situación de pesadilla es sencilla. No dejes que suceda. Depende de ti. En vuelo rasante, el vuelo del Fénix continuará buscando la verdad siempre. Comparte y suscríbete.